instituciones del Congreso y viene a ser un verdadero abuso de los mismos compañeros, porque estas cosas no deben ser así. Bueno, queda aclarado, he escuchado versiones en las cuales se decía de que había sido su diputado suplente el que había hecho la votación en nombre suyo. No, no estaba mi diputado suplente. Bueno, vemos entonces que esto es un ejemplo tristemente claro de lo que pasa en nuestro país, en el cual, pues, por ejemplo, se han hecho luchas y se han hecho reformas jurídicas, reformas a la Constitución, como por ejemplo las reformas que se dieron al Poder Judicial con el propósito, pues, de despolitizar la elección de la Corte Suprema de Justicia y muchas otras reformas que están en la ley que son muy buenas, pero a la hora de aplicarlas, la mayoría de los políticos pues mantienen las viejas costumbres. Tal es el caso que se dice de, bueno, sabemos que los diputados del Congreso Nacional son electos por el pueblo, pero al parecer algunos siguen instrucciones del presidente Porfirio Lobo Sosa, como si fueran unos ministros o fueran personas designadas por confianza del presidente, y siguen solo las instrucciones y se conocen que se dan las famosas líneas con las reuniones que se dan de bancadas de los partidos políticos. Vemos esta situación difícil porque muchas veces hay cambios para mejorar y para actualizar las leyes, pero los políticos no cambian de mentalidad. Hay diputados en el Congreso Nacional que por ahora que se puede hacer de una manera transparente y hemos visto transmisiones en vivo de cómo se maneja los debates en el Congreso, sabemos y se pueden reconocer los diputados que sí lo hacen de una manera distinta y tienen una nueva forma de hacer la política, pero vemos que los debates dentro del Congreso, pues la verdad no son fructíferos. Simple y sencillamente notamos que un diputado abre el micrófono, da su posición, pero no hay un verdadero debate, sino que ya está prejuiciado, ya ha tomado la decisión de antemano y prácticamente se hace escuchar a los demás solo para dar una imagen de transparencia y de que se está discutiendo. Pese a que aún cuando el diputado está hablando, muchas veces inclusive el presidente del Congreso pues está distraído en otros asuntos y los demás diputados también están abogado en otro lado. Marvin Espinal, en todos los parlamentos del mundo, en el parlamento británico, en la Cámara de los Comunes, en el Senado americano, en la Cámara de Representantes, existe lo que se llama la disciplina partidaria. O sea que el partido, en términos generales, da ciertas orientaciones de cómo aprobar cierta legislación. Sí. Pero el tema es que la disciplina partidaria tiene un límite. No pueden a usted instruirle para que viole verbigracia la Constitución de la República. No le puede decir el líder de su partido, mire, hay que lanzarse de un precipicio. Si quiere lanzarse, pues que se lance él, o tal vez todos los genuflexos. Pero habemos personas que respetamos la disciplina partidaria, que somos del partido, pero que también fuimos electos por votos, no solo del partido, sino que votos independientes. Incluso en este tipo de situaciones, yo personalmente no estoy de acuerdo con la creación de una Secretaría de Derechos Humanos. Usted lo sabe muy bien, Marvin, que los derechos humanos se conciben históricamente para que los habitantes de un Estado puedan protegerse de los abusos de poder del gobierno. Cuando uno analiza la evolución del constitucionalismo, que se fundamenta básicamente en las constituciones de los Estados Unidos de 1789 y la Constitución francesa de 1791, encuentran que descansan en dos principios torales, precisamente para evitar el abuso del poder. El primer principio es que la libertad del individuo es ilimitada por regla general, en tanto que la libertad del Estado para restringirla es limitada en principio. Y el segundo principio, basado en el primer postulado, es que el Estado tiene una organización donde hay atribuciones de los poderes. Y cuando uno enseña a sus estudiantes en la clase de Derecho Constitucional, en el Alma Nutricia, le dice, bueno, el artículo 205, ahí hay 44 atribuciones, porque fue derogada una, del Congreso. Las 44 atribuciones del Congreso. Si uno abre el 245,
las 45 atribuciones del presidente de la República y el 214 las 13 atribuciones de la Corte Suprema de Justicia. De tal pues que los poderes del Estado se desarrollan dentro de un marco de atribución, de competencia. Entonces, en el caso este, de que estamos hablando de los derechos humanos ha sido una realidad que ha sido cuidada por todos los estadistas del mundo, sobre todo a partir de la Declaración de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, aprobada en las Naciones Unidas. Y evidentemente comprende los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales. Nosotros en nuestra Constitución, en la parte dogmática, plasmamos que el ser humano debe ser tutelado por la sociedad hondureña y constituye el fin supremo de la sociedad y el Estado. Y la vida es el máximo valor, es el bien jurídico por el cual todos debemos de luchar. Y existen una serie de garantías para proteger estos derechos individuales, como la garantía de habeas corpus, la garantía de habeas data, la garantía de amparo, la garantía de inconstitucionalidad, la garantía de revisión. Son garantías que el Estado le confiere a las personas para defenderse del Estado. Ahora, nosotros tenemos aquí un ombudsman, o sea, un comisionado de derechos humanos, como usted lo expresó al principio de este programa, con rango constitucional. Y el comisionado es electo por el Congreso Nacional. Entonces, ese comisionado tiene la obligación de proteger esos derechos humanos de las personas, pero frente a las actuaciones del gobierno, verbigracia, por ejemplo, los excesos de la policía, los abusos de los carceleros en las penitenciarias para que no haya sanciones ilegales, para que no haya maltratos individuos, porque aún los delincuentes tienen derechos humanos. Entonces, no se concibe la existencia de un órgano tutelar de los derechos humanos dentro del Estado, porque ¿cómo va a controlar el propio Estado? En cambio, si usted lo tiene fuera de esa esfera de las atribuciones, pues opera. Y además del comisionado de los derechos humanos, tenemos el Ministerio Público, donde hay un fiscal de los derechos humanos. Y también el presidente Lobo tiene una comisionada de derechos humanos. Y en el gobierno del presidente Maduro, en el Consejo de Secretarios de Estado, se creó una comisión de derechos humanos. Además de que existe el COFADE como una organización independiente que, entre otras cosas, tiene también la tarea de velar por el respeto a los derechos humanos. De manera pues que de repente cuando uno analiza estas cosas, uno se preocupa porque dice, bueno, estos problemas serán personalizados por el titular del Comisionado de Derechos Humanos, que es el doctor Ramón Custodio López, quien es un profesional de las ciencias médicas con una hoja de servicios larga en beneficio de los derechos humanos. Mucha gente fue salvada su vida y fue protegida por la valentía del doctor Ramón Custodio López. Y no podemos prácticamente crear o poner una institución paralela a otra institución simplemente porque no estamos de acuerdo con el titular. Debemos recordar, Marvin, que la investigación criminal es prima facie cuando se crea en el gobierno del presidente Callejas. El Ministerio Público le corresponde a la Fiscalía, pero de repente hubo un titular que era muy enérgico para algunos, que era el doctor Ángel Edmundo Orellana Mercado, y dijeron hay que quitarle a la Fiscalía la investigación porque el doctor Orellana Mercado es muy estricto, es muy rígido y puede cometer desafueros teniendo la investigación ahí. Y esas cosas no pueden ser. Hoy está en debate eso, si se reivindica que la investigación criminal pase al Ministerio Público o se quede en la policía. Todos sabemos que la Constitución de la República dice que una declaración obtenida por la fuerza, por medios de torturas, no vale nada cuando es presentada ante el juez. Además,
una fiscalía que no tenga investigación, pues es muy difícil que pueda sustentar con fortaleza los argumentos de un planteamiento ante los tribunales. Bueno, son importantes los puntos que rescatamos de su amplia exposición y muy clara sobre las controversias que se han dado con esta posible creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La primera es, como ya nos había explicado, pues existe el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, existe también la Fiscalía de Derechos Humanos y, por supuesto, deben estar separados del mismo gobierno debido a que la violación de derechos humanos es cuando el gobierno ha fallado en respetar los derechos y el cumplimiento del respeto de las leyes de estos derechos de estas personas, y ellos tienen que acudir a estas instituciones para hacer la demanda. Sería una contradicción y se esperarían pocos resultados si uno va a exigirle el cumplimiento de los derechos humanos al mismo Estado. No sabemos cómo podría desempeñarse. Se hablan de que este ministerio es ejemplo en otros países, pero en el caso de Centroamérica, por ejemplo, ningún país tiene un ministerio de derechos humanos. Si Honduras se aprobara esta situación, pues sería el primer país en Centroamérica. Vemos también las recomendaciones y conclusiones del informe de alto nivel, de la Comisión de Alto Nivel de la OEA. Vemos de que ellos en el inciso C ampliamente dicen, concretamente en el párrafo C, dice: la Comisión ha conocido la carta enviada por la ministra asesora en Derechos Humanos, en la cual informa sobre la decisión formada por su gobierno para la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es decir, que esta decisión es tomada por Porfirio Lobo Sosa, no por la OEA. Y también dice que la Comisión conoció de la creación de la Unidad de Investigaciones de Violaciones de Derechos Humanos con la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para apoyar las investigaciones en esta materia. Vemos entonces que la OEA se está focalizando en fortalecer la Fiscalía de Derechos Humanos, dirigida por la fiscal especial, la abogada Sandra Ponce, y en fortalecer y apoyar a la creación de un Ministerio de Derechos Humanos con la actual asesora en esta materia, la abogada Ana Pineda. Vamos a una pausa comercial. Al volver regresamos con el abogado Osvaldo Ramos Soto para que nos hable un poco más sobre cuáles serían entonces las atribuciones que tendría la creación de este ministerio, y también comentar sobre la declaración que dio el comisionado el doctor Ramón Custodio, diciendo que en su opinión el presidente Porfirio Lobo Sosa está centralizando el poder. Eso, volver, ya regresamos en Primer Plano.